Hoy un programa sumamente interesante porque es lo que de repente ni usted ni yo sabíamos sobre los cactus. Entonces aquí está la gente de Espacios Garden que nos van a hablar cómo cultivar los cactus, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellas son Daniela Bonilla y Valeria Bonilla, hermanitas, que comenzaron esta empresa, ya es una empresa ya, y ellas nos van a explicar primero en qué consiste la empresa, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Y segundo, el cuidado y el cultivo de los cactus. Oye, bienvenida al programa. Gracias. ¿Cómo empezó todo esto de los cactus? Bueno, nosotras simplemente fuimos un día a los viveros a comprarle estas plantas que las veíamos así chiquitas y cuchis. Ajá. Entonces las llevamos a la casa para decorar de repente. Y nada, todo el mundo que nos iba a visitar siempre tenía algo que ver con ellas y les gustaba y les parecía como muy llamativo. Entonces se nos ocurrió que entre las dos podíamos hacer como una producción de ellas y ponerlas en distintos colores, agregarle piedritas de colores, hacer jardincitos que son los terrarios, que son como unas macetas con varios cactus. Que son estas que están aquí en este caso. Exactamente. Yo voy a desarmar. Mira, inclusive, oye, muy gentil. Me hicieron también, mira el materito qué bello, con el logo de La Vida Es Así. Este logo era el que teníamos antes, pero de todas maneras es válido. Muchas gracias. Esto fue un obsequio que también se puede entonces personalizar, ¿no? Exactamente. Le damos la libertad a la gente de que pueda personalizarlo del color que quiera, el logo de la empresa. Exacto. Yo te llamo, necesito un millón de cuestiones de esas y ustedes se ponen a pintarlo con el rostro mío de repente. Sí, y nos arriesgamos. Y le digo, mira, esto tiene que ser para mañana, pana. Papá, qué sé yo, bueno, olvídense de eso. Mira, este es el terrario. El terrario, ajá. Óyeme, qué bonito. Mira, póngame aquí, esto es un paisaje, una especie de paisaje. Aquí está el logo de ellos, Garten. ¿Cuál es la? Yo no sé por qué, y te lo digo como experiencia personal, yo no sé por qué a uno le llama tanto la atención esto. Sí. Inclusive, las viejas antañonas, mi abuela y tal y que yo decían que cultivar cactus como que era medio pavoso, traía mala suerte, pero de mala suerte nada. Ay, eso es pura cosa extraña que se le ocurrieron por allá, sí, que sin ningún tipo de sentido. Pero ¿por qué nos llaman tanto la atención los cactus? Bueno, en verdad esa creencia es completamente falsa. Los cactus, al contrario, traen buenas energías. Ajá. Por lo menos para una oficina son excelentes porque están relacionados con el éxito laboral. También lo bueno de tenerlos por lo menos en el interior de la casa es que ellos absorben la energía estática que tienen los televisores, los celulares, las computadoras. ¿Verdad? Entonces purifica también eso que a uno le cae mal. También atraen el dinero, como el jade, que es el de las hojas redondas. Esta. Esa se llama planta del dinero, la que me enseñaste. ¿Esta que está aquí? La que está detrás. Esa es la planta del dinero. Esta es la que trae dinero. Ajá, esa es perfecta para el negocio, prosperidad. Oye, que seguro que todo el mundo te pide esta, porque con la pelazón todo que tenemos aquí adelante, que todo el mundo quiere la... Incluso hemos tenido la oportunidad de participar en bazares y la gente pide mucho esa planta, la que es esa y la que está del lado, que es de hojas redondas. Que se llama jade. Que se llama esta. El jade. Ajá. Esa también atrae el dinero. Esta está muy bella. Mira, ponchame aquí, mira qué belleza, chico, mira. También es próspera, trae armonía para el hogar, para la oficina, los negocios. Ahora, ¿esto se queda de ese tamaño o crece? ¿Cómo funciona esto? Es dependiendo de dónde tú la pongas. Por lo menos si la replantas en una maceta que es más grande, ella va a crecer dependiendo de cómo esté. Ajá. Si lo tienes en esa maceta pequeña, ella se va a quedar así. Se va a quedar así. Sin ningún problema. Ahora, esto, ¿cómo se riega al regreso? ¿Cada cuánto tiempo se riega esto o no hace falta echarle agua? ¿Qué va a pasar con los cactus? Pausa y seguimos con Espacios Garten con nosotros. Bien, el tema, ¿se riegan los cactus todos los días? ¿No se riegan? Ahora, como no hay agua, es bueno, me imagino yo, tener un cactus, porque tengo entendido, yo no sé de esto, pero que los cactus no necesitan agua. Ajá, ¿qué pasa?
Bueno, en eso también hemos tenido la suerte de que como es una planta que es de poco cuidado, por lo mismo, porque no se riega. Tú la pones ahí. Tú la pones allí y la debes regar cada 3 semanas, 2 semanas, o sea que obviamente reciba humedad, pero cada cierto tiempo, porque en verdad ellas son plantas que son secas. Pero también, nosotros empezamos con cactus, pero también nos hemos querido como que ampliar en plantas en general. Entonces, ya cuando tengamos más plantas que las estemos distribuyendo, puede ser que tengan otro cuidado. Claro, me imagino yo, y se puede venir para acá. Una vez yo entrevisté a unas personas que cultivan bonsai. Exacto. Buenísimo. Y son hermosos. Tener un bonsai, sí. Pero el bonsai tiene que tener más cuidado. Tiene mucho más cuidado. Creo que es, yo no sé, creo que es este cactus que genera una fruta. Inclusive, una fruta que es comestible. Sí. No sé si es este, no sé. La mayoría de los que tienen frutas necesita bastantes años antes de que ellos maduren suficiente para producir o flores o frutas. Pero tenemos varias especies que han dado flores. Uh-huh. Por lo menos los palitos que están por allá. ¿Esta? Esa da flor. Unas flores naranjas, rojas. Sí. Mírenme el arreglo también. El arreglo... ¿Es a gusto de ustedes o yo le puedo mandar a pedir, mire, yo quiero un materito de esta forma? De repente para regalar, si quieres regalarle a tu novia, a tu esposa. A la suegra para que se pinche, toma, pa. Si la suegra te cae mal, le regalas un cactus, le regalas uno de estos, por ejemplo. Lo pides el color que lo quieras. Mírame qué belleza esa que está ahí. Sí. Todos son totalmente personalizables. Tú los puedes pedir a tu gusto, del color que tú quieras, del tamaño que tú quieras. Le puedes escribir te amo, te quiero, no te quiero tanto. Suegra, te adoro. ¿Sabes? Lo si que si uno quieres. Tiene conflicto con la suegra, por ejemplo, le regalas un cactus. Suegra, sin ti no puedo vivir. Así y tú le regalas exactamente. Un cactus. Y cada cactus debe tener su personalidad. Mira, claro. Qué bonito. ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde están ustedes? ¿Tienen un local? ¿O por internet? ¿Cómo es eso? Por los momentos no tenemos local, ese es el plan que tenemos, ¿no? Ajá. Pero por ahora nos pueden contactar solo por el Instagram. Ajá. Que allí pueden ver todos los trabajos que hemos realizado. ¿Qué es ese? Espacios Garden. Es ese, @ Espacios Garden. Ya. Y ahí está también el número de contacto por WhatsApp, que si quieren algo más personalizado, por ahí podemos también contactarlos ya. Más fácil. ¿Cuál es el mayor pedido que han tenido en materitos de esto? Tuvimos hace poco un cumpleaños que fue de Jurassic Park y entonces hicimos todos los centros de mesa de la fiesta. Y bueno, fue un pedido bien chévere. Y por ahí, de puro cactus, me imagino. Sí, sí. Eso también. Nosotros trabajamos para bodas, para comuniones, de repente cualquier arreglo que quieran hacer, estamos siempre a la orden y personalizable, pues del color del evento, como ustedes quieran. Eso. ¿No se han pinchado con un cactus de eso? Estamos cansadas. Bastante. Porque este tiene, mira esto. Oye, esto es interesante. Yo he visto esto, pero más grande. En Coro hay muchísimo de esto, sí, ¿no? Sí, esos crecen 3 veces más de lo que está allí. Muchas veces más. Sí, hay unos que son hasta árboles. Exacto, muchísimo. Son gigantescos, sí. ¿No? Ya nosotros nos acostumbramos, no usamos guantes. Somos porque algunos inmunes. Son tan delicados que si los agarras con guantes se pueden maltratar. Se aplastan, maltratar. ¿Verdad? Exacto. Y, ajá, ahora dime algo. Este, por ejemplo, que tiene varios colores aquí. Sí, normalmente la parte de abajo que tiene piedras es para asegurarnos que drene bien el agua, porque ellos no pueden tener tanta agua tanto tiempo. Entonces podemos jugar con eso, podemos agregarle el color que tú quieras también, podemos hacerle 2, 3 pisos. ¿Las raíces son muy profundas? No tanto. Dependiendo del cactus, pero la mayoría tiene sus raíces reducidas. Pues si le mandan a hacer un matero de eso, pero gigantesco, ¿hay posibilidad? Sí, también hay posibilidad, lo hemos hecho. ¿Y cómo hacen para cultivar esto? ¿Tienen hijos o de dónde sacan los cacticos chiquiticos? Sí, otra ventaja también es que ellos son muy fáciles de cultivar. De hecho, si a alguno se le llega a caer una de las paticas, como les llama, y las siembras bien en arena, de ahí ello va a crecer otra planta. Son muy fáciles de cultivar. Exacto, no es como otra planta que de repente necesitas la raíz para que pueda nacer otra vez. En cambio, esta se le cae un hijito o algo, tú la pones y ya. Y vuelve a nacer otra vez. La raíz, sí. El sol. ¿Necesitan sol? ¿No necesitan sol? ¿En la sombra? Sí, sí requieren de sol. Hay mucha gente que la tiene en sus negocios, que de repente es un lugar cerrado, pero siempre recomendamos que por lo menos reciban luz indirecta, de repente de una ventana, de una puerta, algo que
que si de repente lo tienes en un lugar siempre cerrado, lo saques a la orillita de la ventana o algo para que reciba un poquito de luz. Ya. Ah, si yo las llamo a ustedes, por ejemplo, ¿cómo me sé yo los nombres de cada matica de estas? Bueno, la mayoría no se sabe los nombres de las especies. Me imagino que es difícil. Hay millones de especies. Mira, yo quiero 10.000 materitos de no sé qué. Bueno, trabajamos más que todo con la referencia de las fotos que salen Exacto. en Instagram. Pero cuando ponemos la foto en Instagram, en el pie de foto, normalmente colocamos la especie que es, para que tú digas, bueno, me gustó la opuntilla, que es esa, la moradita, quiero 1.000 opuntillas. Y bueno, así lo hacemos, pues. Oye, ¿les ha tocado 1.000 materos de esto? No nos han tocado 1.000, no. Pero nos han tocado bastantes. Sí. ¿Trabajan ustedes dos solitas, sí, nada más? Sí. Nuestra mamá a veces nos ayuda, pero... cuando estamos muy full, Exacto. pero sí. Cuando nos toca que sí ir a bazares y eso, que hay que producir bastante. Pausa. Seguimos con Espacios Garten. Ya regresamos. Bien, pues seguimos con Espacios Garten, estas chicas, Daniela Bonilla y Valeria Bonilla, que tienen, se están encargando de todas estas cosas muy bonitas. Hay posibilidad de hacer, por supuesto, un matero más grande con toda esta junta, me imagino yo. O sea, lo que uno quiera. Sí, como tú prefieras, tú pides lo que nosotros lo vamos a hacer. Dijimos las ventajas de los cactus. ¿Las desventajas de estos cuáles? Se mira, pregunta maquiavélica. No hay. Tienes que Yo creo comprar. Que las desventajas sería lo de las espinas, pero inclusive en ese sentido, por lo menos para los exteriores, recomiendan las espinas como protección. Sobre todo los gatos, que se le meten ahí. Si supieras que no, nosotros tenemos un gato y nada que ver con los cactus. Es amigable con ellos. ¿Verdad? Sí. ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿Estudian? Sí, yo estoy a punto de graduarme de diseño gráfico. Y yo diseño también. Gráfico, Ajá. Eso te ayuda bastante, sí, en esta loquera, ¿no? Por eso es que somos como creativos. Porque hay que ser medio loco para esto. ¿Y tú, sí, mi vida? Yo también estoy estudiando diseño gráfico. También. Pero fíjate que tiene todo relación, ¿no? Claro. O sea, ¿se les ocurrió? Claro, claro. Porque algunos diseñadores gráficos se han sentado ahí, han hecho otras cosas, pero siempre en base del diseño. Exacto, uno descubre como que a dónde irse. Por lo menos hay que ser creativo para hacer lo que es el diseño de la maceta, de ver cómo vas a cuadrar cada plantita, cuál es la que se ve más bonita con la otra, los colores que le vas a agregar a las macetas, o sea, un sinfín de cosas que como nosotras como de diseñadoras gráficas nos ayuda, pues. Por ejemplo, este logotipo que hicieron de aquí, ¿esto es pintado con qué? Utilizamos pintura al frío la mayoría de las veces y luego le aplicamos una mano de barniz para protegerlo. Para protegerlo al momento de que riegues la planta, del agua, no se riegue ni nada. Está muy bonito. Yo la felicito porque esto realmente... Gracias. Y aparte de la paciencia que hay que tener... Sí, bastante. Yo me las imagino ustedes. Sí. Lo hacen en la misma casa. Sí. Como en una terracita que tenemos... que se vuelve un desastre a la hora de armar todo eso. Nos llenamos de arena, nos pullamos, no, de todo, pero al la final pinza queda es nuestra mejor amiga. Siempre después de cada jornada a comenzar a sacar todas las pullitas. A sacarse la pinza. Ahora, esto me imagino yo, ¿esto tiene tierra sí, o tiene un sí, abono sí. especial? ¿Cómo funciona esto? Normalmente usamos abono de lombriz porque... ¿De lombriz? De lombriz. ¿Hay lombrices ahí adentro? No. A veces podrías encontrarte así. Una, es normal. Pues sería muy bueno que uno te siga y la lombriz saliera. Pero sí el abono de lombriz es lo que utilizamos para los cactus porque se seca más rápido. Entonces no se le pudren las raíces por la humedad. Contactos para que la gente las llame, aparte del Instagram, o algún teléfono o algo. El número que tenemos en WhatsApp es 0424-619-5617. Anota el teléfono ese, la llama con... Ajá, ahora la pregunta de las 17.000 millones de Locha. ¿Con qué tiempo anticipadamente yo las tengo que llamar a ustedes si yo tengo, por ejemplo, un bautizo, una boda, un cumpleaños, un divorcio? Normalmente, cuando es un pedido pequeño, una semana de anticipación es lo normal. Si es un evento, ya sería como un mes de anticipación,
dependiendo también de la cantidad. Ya es más grande. Pues. Por lo menos si es una boda, que hace poco nos escribieron para una boda, ya sería con un poquito más de tiempo porque se hace una entrevista para ver más o menos qué colores va a ser la boda, para que sea todo armonioso. Con los novios. Exacto, puede claro. ser también. Y con el infeliz del novio también tiene que ir. Claro, todo que claro, es exacto. el que más o menos todas las expectativas. Exacto. Cara fea para las chicas de Espacios Garten. Ponme ahí la que tú quieras. A la cuenta de tres vas a hacer la mueca más horrible que se te ocurra en tu vida. Ponme ahí a ver que no la veo. Ok, o tú tranquila ahí. Tú mira para la uno a la cuenta de tres. Una mueca. Okay. Haz de risita, una mueca. Una. No, tú sabes lo que. Claro que me estás imaginando yo. Que eso ayuda. Últimamente lo estoy haciendo para inspirar a la gente, ¿no? Y pon la cara que imagínate que tú me entregues el trabajo y yo te diga, mija, esto a mí no me gusta. ¿Qué cara pondrías tú? Cara fea. Ponme ahí. Daniela, ¿no? Ajá. Ok, sí. Dani. Una, dos y tres. Ah, ve. A ver, ¿la capturaron? Ay, no. Otra vez. No, tranquila que hay tiempo. Muy bueno. Una, dos y tres. ¡Ay, por qué no! ¡Dios mío! ¡Es con tanto que me maté yo! ¿Han amanecido con esto, me imagino yo? Sí, en oportunidades sí. Pero, por suerte, a todas las personas les ha gustado nuestro claro, trabajo. Son muy bonitas, sí, yo echando broma. Sí. Valeria Bonilla, ponme a Valeria ahí. Tú tranquila, Valeria. A la cuenta de tres. Date con furia. Una, dos y tres. Una cara fe. Ve, ahí está. A ver, la capturaron. Otra vez. De nuevo. Tú tranquila, esto es calentamiento. Una, dos y tres con cara fe. Ahí está. Mira qué bien salió. La gente mete un ojo más que otro. Eso es un estudio que estoy haciendo yo. Oye, felicitaciones. Muchas gracias. Me gusta el trabajo. Les va a ir muy bien. Ojalá que las llamen por el teléfono que aparece en pantalla y con el Instagram también, que de vez en cuando lo ponen ahí. Ese es el teléfono. Llame a ese teléfono y con mucho gusto la van a atender. Ah, esta vida lo mejor que sepan hacer, ellos lo hacen. Y les va de maravilla porque la vida, mira, pues ya aquí. Está así, nos fuimos. Chao. Gracias.